Hoy nos acompañan al rector de la Universidad de Concepción, señor Carlos Saavedra Rubilar, a la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón Antileo, al vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Baza Mercado, a representantes de las autoridades regionales, a las y los representantes de los estamentos de la Universidad de Concepción, a las y los representantes de la Junta de Socios de la Corporación Universidad de Concepción, a las y los convencionales constituyentes, a las académicas que hoy serán parte de este panel, Claudia Muñoz Tobar, vicerrectora de vinculación con el medio de la UDEC, Violeta Montero Barriga, directora del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política de la UDEC, Gladys Vidal Sáez, directora del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y Minería, Beatriz Cid Aguayo, socióloga económica, directora del Magíster de Investigación Social y Desarrollo de la UDEC, y a quien será la moderadora del panel, Jimena Gauché Marchetti, directora del programa Foro Constituyente UDEC. Para dar inicio a esta actividad, le damos la palabra a Jimena Gauché Marchetti, quien dará la bienvenida y expondrá la dinámica de esta actividad. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes, un saludo muy fraterno a quienes nos acompañan esta tarde en este espacio tan simbólico para la universidad como es la Casa del Deporte. Me sumo a todos los vocativos dando un saludo muy especial a la presidenta Loncón, al vicepresidente Baza, a nuestro rector y a las autoridades que hoy nos acompañan, así como a las y los convencionales y a nuestras panelistas. De manera especial también un saludo a quienes se suman a esta transmisión a través de las redes universitarias y de TVU. Foro Constituyente UDEC nace formalmente en abril del 2021 como un programa dependiente de la Rectoría de la Universidad de Concepción, institucionalizando así una serie de iniciativas y voluntades de diversas personas de nuestra Casa de Estudios comprometidas con el proceso que se inicia ya en octubre del 2019. Hemos desarrollado acciones en diversos ejes: formación, vinculación con el medio e investigación. Todas, por cierto, transversales al fomento de la participación, o más bien de las nuevas formas de participación que han llegado tal vez para quedarse y dar espacio a voces que por siglos no han sido escuchadas. Por cierto, este programa responde a una labor de continuidad de lo que la universidad realizó durante los meses de octubre a enero entre 2019 y 2020. En formación, hemos desarrollado programas para nuestro cuerpo estudiantil sobre formación ciudadana en torno al proceso constituyente, también un ciclo abierto a toda la comunidad, de forma gratuita, sin requisitos previos, de manera online también, para ofrecer una oferta a toda persona interesada en torno a los temas considerados relevantes en la discusión constitucional que vive el país. En vinculación con el medio, hemos estado constantemente generando acciones abiertas de difusión a la ciudadanía, tanto de nuestras regiones, Biobío y Ñuble, como también del país, a través de una alianza con alumni, es decir, nuestra comunidad de exalumnas y alumnis. Hemos desarrollado un ciclo de conversaciones constituyentes en el Campanil, una exitosa escuela de verano en torno a temas pertinentes al ciclo constituyente, y también entre los meses de octubre y noviembre hemos dado vida a 4 cabildos online con una amplia participación de nuestra comunidad. Una vez que terminen, sistematizaremos esos resultados para hacerlos llegar a la Convención Constitucional. Y en materia de investigación, hemos dado vida a un observatorio constituyente que está siguiendo este proceso, favoreciendo así una información a toda la comunidad. De esta manera, este programa es parte del ser público y la tradición histórica de la Universidad de Concepción. Vocación de ser público que nace en 1917, marzo, cuando un grupo de vecinos de esta ciudad se reúne en los salones del municipio penquista para conformar un comité pro universidad y el propósito de impulsar un hospital clínico y un centro universitario para la ciudad. Ciudad que en el año 19 acoge las primeras clases, las primeras carreras, que recoge así el curso fiscal de leyes que nace en 1865 y que es hoy la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de esta universidad. Universidad que, de acuerdo a su misión, es una universidad laica y pluralista, fundada por y para la comunidad, que contribuye al desarrollo sustentable desde las distintas áreas del saber, a través de la formación de personas altamente comprometidas con la sociedad.
así como con la generación, preservación y transferencia del conocimiento, de las artes y la cultura. Hoy, a más de 100 años de ese histórico momento, el programa Foro Constituyente UDEC es parte y expresión de esa vocación pública y ciudadana de la universidad que la conecta con nuestra ciudad, con nuestras regiones y el país. Como una universidad pública completa y compleja, pluralista y respetuosa de todas las miradas, hemos participado en distintos procesos históricos, aportando al desarrollo de nuestro país. Y así como en otros tiempos, supongo, estimado, que lo que dije anteriormente se habrá escuchado, si no, podemos compartir nuevamente aquellas ideas. Eso es lo que ocurre en los programas en vivo. Así como en otros tiempos, la universidad ha contribuido a la historia nacional con un presidente de la República, don Juan Antonio Ríos, con la primera decana en Chile y Latinoamérica, doña Corina Vargas, con la primera diputada de la República, doña Inés Enríquez Freden, y con la primera mujer en obtener un doctorado en ciencias, doña Hilda Cid Araneda. Lo público conecta a la Universidad de Concepción así con el pasado, el presente y el futuro. Vamos a hacer este ejercicio. Y en 2021, el presente y el futuro de Chile están conectados a la elaboración de una nueva constitución política, a la construcción de un nuevo pacto social que debe reflejar sueños, aspiraciones con todas nuestras identidades, particularidades y con todos aquellos grupos de personas que nunca, o tal vez muy pocas veces, han tenido voz en este país. Estamos llamados a ser todas y todos partícipes de la construcción de este nuevo marco de convivencia para un nuevo ciclo, además de la historia política de nuestro país. Ya sabemos que hay dos opciones que podrán llevar adelante nuestro país en el gobierno a partir de marzo, y es una oportunidad para generar unidad, lograr transformaciones hacia ese Chile mejor al que todas las personas deberíamos aspirar. En este contexto que da también el proceso constituyente, el encuentro con las universidades y la educación superior chilena tiene muchas perspectivas. Una de ellas es la generación del conocimiento, aportando a lo que llamaremos conocimiento situado, y aquí me permito parafrasear la postura epistemológica de Donna Haraway desde los estudios feministas. Ese conocimiento que no está desligado de nuestro contexto, un conocimiento interdisciplinar y de excelencia. Estamos viviendo entonces un momento único para el país y es una gran oportunidad para aportar desde la universidad. En este escenario queremos cumplir ese ser público como comunidad que avanza, transforma, vincula y crea. Y es este espíritu de avanzar, transformar, vincular y crear el marco desde donde hemos organizado este foro académico, como un espacio abierto desde la comunidad universitaria a fin de escuchar miradas sobre conocimiento y educación superior en temas que hemos estimado desde el programa Foro Constituyente son estratégicos para el desarrollo de la región del Biobío, de otras regiones y de nuestro país, y que creemos firmemente deben estar en la discusión de este momento histórico del país. Para ello, nos acompañan cuatro mujeres de reconocida trayectoria en sus áreas y que dirigen o han dirigido proyectos y grupos humanos interdisciplinarios y con participación activa de docentes, de otras personas profesionales, de la sociedad civil, comunidades y también de estudiantes. Acá el conocimiento lo hacemos todas las personas. Y los temas sobre los que vamos a poder escuchar hoy día interesantes presentaciones y luego reflexionar en conjunto son, en primer lugar, sobre educación superior pública y el aporte regional. Y para ello nos acompaña la doctora Violeta Montero Barriga, socióloga, académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, cuyas líneas de investigación son los movimientos sociales, la respuesta política institucional, la participación ciudadana y las políticas públicas, principalmente en educación superior. Ella además es integrante de la mesa de Foro Constituyente UDEC. Y porque entendemos que la educación superior aporta al conocimiento, pero también a las culturas, y pongo la S, nos acompaña también para hablar del aporte de la educación superior desde regiones a las culturas en este país, la doctora Claudia Muñoz Tobar, quien es académica del Departamento de Filosofía de la Facultad de Humanidades y Artes, vicerrectora de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio, y que trabaja los temas de filosofía, de la cognición, lingüística, ética y filosofía social crítica. Luego, queremos compartir también miradas de los temas que nos conectan con los territorios y las personas,
algo especialmente relevante para esta universidad y entendemos para el quehacer público que nos convoca. Y así tendremos una mirada feminista y desde los territorios para conocer algunas miradas sobre economía social y agroalimentación. Para ello nos acompaña la doctora Beatriz Cid, quien es socióloga de la Facultad de Ciencias Sociales y cuyas líneas de investigación son los procesos socioeconómicos y socioecológicos, economías locales, desarrollo local, economía solidaria, feminismo y ruralidad. Y finalizaremos la exposición con un tema que sin duda es relevante y desde donde también la Universidad de Concepción ha venido aportando al conocimiento, recursos hídricos y su impacto en las personas y los territorios. Y para ello escucharemos a Gladys Vidal Sáez, ingeniera civil industrial, quien es la directora del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería, el CRIAM, de la Universidad de Concepción, y que ha trabajado temas de contaminación, tecnología y remediación del agua, tecnologías alternativas para el tratamiento de las aguas servidas para poblaciones rurales, economía circular de residuos y subproductos valiosos. Entendiendo que este es un panel donde estamos presentes muchas personas, la modalidad que seguiremos será la siguiente. Cada una de ellas, en el orden que la he presentado, hará una exposición de aproximadamente 8 a 10 minutos, y aquí tocará el rol de la moderación estricta con los tiempos, y luego daremos espacio a un tiempo de aproximadamente 45 a 50 minutos para poder reflexionar en torno a las preguntas o comentarios que las personas asistentes nos puedan hacer. Y como queremos garantizar la participación de todas las personas, a partir de este momento, los ayudantes de Foro Constituyente, Gabriela y Cristian, estarán disponibles para compartir con ustedes ahí unas hojas, de manera que puedan formular sus comentarios, reflexiones y preguntas, de forma que podamos, ojalá, reflexionar conjuntamente en torno a todas esas intervenciones. El programa Foro Constituyente UDEC compromete, en conjunto con las expositoras, luego levantar un pequeño dossier con las principales reflexiones que surjan de este espacio para hacerlo llegar a la Convención Constitucional y también a toda la comunidad universitaria. Le doy entonces la palabra, en primer lugar, a Violeta Montero. Hola, bueno, muchas gracias, Jimena, por la presentación y mis excusas por efectivamente prescindir del escudo para esta presentación. Jimena me va a cortar en el tiempo, lo sabemos, así que vamos directo a lo que me convoca. En primer lugar, agradecer, la verdad es que es un honor poder estar en este panel con todos y todas los convencionales electos, con la presidenta, vicepresidente y nuestras autoridades de la universidad, a quienes saludo muy atentamente. Efectivamente, quisiera reflexionar sobre educación superior, sobre universidades en particular, pero quisiera proponerles entonces una lectura en dos grandes tiempos. Voy a tratar de ordenarlo de ese modo. En primer lugar, compartir con ustedes algunos antecedentes de contexto sobre educación superior y, en segundo lugar, terminar con algunas reflexiones que espero tengan o les hagan sentido para abordar este tremendo desafío que es construir, ¿cierto?, y reflexionar sobre la Constitución en Chile. Respecto del diagnóstico, algunos antecedentes iniciales. Bueno, primero reconocer que efectivamente nuestro sistema de educación superior es uno que históricamente ha sido de provisión mixta, con la participación del Estado, pero también con la participación de privados, las iglesias y las comunidades. Jimena lo decía, la Universidad de Concepción es una institución que se impulsó por el empuje de la comunidad organizada en su momento. Y las universidades se organizan, ¿cierto?, como corporaciones o fundaciones de derecho privado, corporaciones de derecho público, y previo a 1980, de ese escenario en el que teníamos 8 universidades, hoy día nuestra geografía o nuestro panorama de educación superior es que conviven en nuestro sistema de educación superior 61 universidades, 37 institutos profesionales, 54 centros de formación técnica. Sin duda, estamos entonces entregando en este diagnóstico un primer elemento que dice relación con la diversidad enorme, ¿cierto?, de la educación superior en Chile y que se expresa en todos sentidos. Se expresa en términos de la propiedad, pero se expresa también en términos, ¿cierto?, de las visiones y el desempeño que tienen. Quisiera ejemplificar, para avanzar en mi diagnóstico, en la región del Biobío, que es de donde hablo, ¿no? En nuestra región hay 13 universidades, una de ellas estatales, y la
las demás universidades tienen como características las que más o menos señalaba. Universidades vinculadas al G9, vale decir, universidades privadas con vocación pública, y universidades privadas, además de todo este conglomerado que ya señalábamos de instituciones de educación superior como centros de formación técnica y otros. Nuestra región, la del Biobío, es la que concentra en segundo lugar la mayor matrícula en Chile. Y además es la tercera región que concentra una cantidad importante de publicaciones indexadas, esto hasta el año 2018. Concentración, estamos dando algunas señales de diagnóstico. También, y esto es importante para la mirada territorial, hay que decir que la mayor, el mayor número de carreras se concentran efectivamente en la ciudad de Concepción. Es decir, la educación superior o la oferta está concentrada en la ciudad. Hay algunas ofertas en Los Ángeles, alguna muy pequeña, ¿cierto?, en la Universidad Católica Santísima Concepción en Cañete, en Hualpén, con la Universidad Técnica Federico Santa María. Y también los posgrados, cuando los observamos, se concentran principalmente en la ciudad de Concepción y específicamente en la Universidad de Concepción. Como dato que pudiera ser actualizado, están aquí nuestras autoridades universitarias que lo podrán precisar más, pero algunos datos es que de 155 magíster en nuestra región, 66 se concentran en esta universidad. De 39 doctorados en la región, 30 se concentran en nuestra universidad. Son datos entonces que les quiero entregar para analizar lo que me interesa, pero principalmente para comprender algunas claves de nuestro sistema de educación superior, que es complejo y diverso. Otros datos respecto del financiamiento universitario es que sin duda, desde el año 2011, donde vivimos sobre todo desde las universidades fuertes movilizaciones estudiantiles, el incremento del financiamiento ha aumentado explosivamente, ha aumentado un 166% de acuerdo a datos de la Contraloría entre el 2011 al 2018. Y principalmente esos financiamientos han aumentado por gratuidad. Los grandes ítems de financiamiento son tres: el financiamiento a la gratuidad, que ya mencionaba, el financiamiento a los estudiantes, que se traduce en créditos o becas, y el financiamiento a las instituciones. Y aquí otro dato, porque además hablo desde regiones, ¿cierto? El mayor financiamiento a las instituciones se concentra en las universidades del CRUT y principalmente, de acuerdo a datos de la Contraloría, en el último presupuesto 2020, en la Universidad de Chile. Entonces también entregó un dato, ¿cierto?, de concentración de presupuesto. Y otro antecedente para entender esta complejidad, y el último, es que gran parte del financiamiento per cápita hacia los estudiantes se concentra en centros de formación técnica, porque son quienes concentran mayor número de estudiantes y, por lo tanto, la matrícula. Y bueno, más allá de esos antecedentes, que tenía muchos más, pero tengo poco tiempo, ¿cierto? Quisiera preguntarme y ofrecer esa pregunta. Entonces, ¿qué hace el Estado? ¿Cuál es el rol y la responsabilidad del Estado ante esta diversidad y hasta ante esta complejidad institucional? Una primera afirmación sería asumir que el Estado debe aportar al desarrollo universitario, que debe aportar, ¿cierto?, a crear un sistema que efectivamente contribuya al desarrollo equilibrado del país y que contribuya, ya que hablo desde regiones, a la equidad y a la justicia territorial. Y entonces debemos pensar en algunos conceptos clave. Y en particular quiero proveer una reflexión sobre un concepto. El primero es el concepto de universidad, ¿cierto? Cuando uno piensa en las universidades estatales y ve su definición, las universidades estatales son universidades, ¿cierto?, que tienen un tipo de administración y un vínculo a nivel ministerial. Pero principalmente, y estatal, ¿no? Pero principalmente me gustaría enfatizar en las universidades públicas. Y porque hablo, ¿cierto?, desde la Universidad de Concepción. Una primera reflexión al respecto, quisiera entregar al menos tres claves de análisis para entender qué es una universidad pública y cómo lo podemos concebir, es que necesitaríamos superar esta distinción entre lo público igual estatal, ¿no? O sea, lo público no necesariamente es igual estatal, y más allá de la naturaleza jurídica y de la propiedad, cuando hablamos de universidades públicas, lo que hacemos es enfatizar en el sentido, en el servicio y en la función, lo preciso, en la función y en el servicio que las universidades prestan a la comunidad. Y cuando observamos algunos conceptos o algunas definiciones para seguir profundizando respecto de universidades públicas, surgen algunos elementos.
En primer lugar, una universidad pública sería aquella que brinda bienes públicos. Estamos hablando, ¿cierto?, de bienes públicos. Cuando hablamos de bienes públicos, nos referimos, por ejemplo, a todos aquellos que efectivamente son bienes, como por ejemplo, desde un punto de vista del conocimiento, del desarrollo científico, tecnológico, intelectual, cultural. Y ahí destaco muchos elementos que nuestra universidad también ha ido generando, como por ejemplo el aporte a la reflexión sobre Estado regional recientemente ofrecido por la Universidad o la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Un segundo elemento es que una universidad pública es aquella que participa de la esfera pública, es decir, es aquella que participa del debate público, que contribuye a la comprensión, que contribuye a la entrega de datos y evidencia, ojalá para iluminar la toma de decisiones políticas y de políticas públicas. Relevo el aporte de Foro Constituyente y de tantos programas y proyectos que se desarrollan en términos de investigación. Un tercer elemento, que quizá es más debatible, ¿cierto?, y que efectivamente fue un cuestionamiento en los años 80 a la educación superior, sería que una universidad pública es aquella que contribuye a la formación desde una perspectiva o una visión política democrática. Es decir, no solo formamos profesionales desde un punto de vista técnico, sino que también formamos ciudadanos, con un sentido crítico, con un vínculo social, y también contribuimos, ¿cierto?, a la movilidad social en tanto llegan a nuestras aulas estudiantes de distintos quintiles y distintas realidades. Por último, ¿cierto?, un elemento sería que una universidad pública es esa universidad que no tiene dueño, que tiene entonces un cierto compromiso con la comunidad, como es el caso de la Universidad de Concepción, que bien decía Jimena, y no voy a profundizar, una universidad laica que surge por el empuje de la comunidad. Adicionalmente a estos elementos que son interesantes desde un punto de vista político, conceptual, y que los señalo solamente sin profundizar, quisiera recordar que ya hemos tenido en Chile una fuerte discusión política y legislativa entre los años 2017-2018. Algunos de los que están acá, constituyentes, participaron fuertemente en ese debate, ¿cierto? Y que efectivamente en el contexto de la reforma a la educación superior y de la creación, ¿cierto?, o promulgación de leyes sobre educación superior, se establecieron algunos elementos. En este debate legislativo, ¿cierto?, se estableció principalmente qué hacemos para abordar el financiamiento de las instituciones. Y algunos requisitos, contar con un mínimo de años de acreditación, tener autonomía, ¿cierto?, un plazo anterior, no lucrar, estar adscritas al sistema de admisión, tener ciertos puntajes de exigencia para este sistema que permitan una cierta uniformidad en términos de calidad. Más allá, ¿cierto?, de profundizar en todos estos elementos, mi reflexión es que en este contexto no hubo oportunidad o no se aprovechó realmente a reflexionar sobre el sentido y los fines de la educación superior, ¿no? Tenemos una reforma que nos dedicamos desde el Grupo de Estudio de Educación Superior a analizar su impacto, pero mi pregunta tiene que ver con el fin, con el sentido de la educación superior, y eso entonces es lo que quiero contribuir con ustedes en esta última parte de la reflexión, Jimena. Señalar, ¿cierto?, que se establecieron en contraposición muchos conceptos que todavía tenemos que seguir reflexionando. El concepto de autonomía y su espacio, el concepto, ¿cierto?, de libertad en educación, el concepto de derechos en educación. Y por tanto, para cerrar, para no abusar del tiempo de mis colegas, algunas reflexiones o elementos que quisiera ofrecer para los convencionales constituyentes. En primer lugar, me parece que es necesario abordar la discusión sobre educación superior de manera importante en este proceso político histórico en Chile. Es necesario abordar, número uno, creo, un debate sobre la estructura y la composición universitaria en Chile. Reconocer, ordenar, regular la acción de los distintos actores que participan. Lo decía en el diagnóstico, ¿cierto? Actores estatales, privados, privados con vocación pública, privados con dueño, con nombre y apellido, centros de formación técnica, etcétera. Y entonces sería necesario, al parecer, establecer ciertas condiciones que permitan, a pesar de esa diversidad, funcionar con altos estándares públicos.
Por lo tanto, la discusión respecto de lo que es un estándar público para las instituciones de educación superior me parece que es muy importante. Es efectivo este estándar público para las estatales, pero también debería serlo para las privadas, que satisfacen la entrega de un bien que es un derecho de tipo fundamental, el de la educación, el de la formación, que además es un bien estratégico y prioritario para nuestro país y que debe, desde mi punto de vista, estar amparado constitucionalmente. En el caso de Perú, en el caso de Colombia, si uno mira perspectiva comparada, conviven instituciones de distinta naturaleza, de distinta propiedad, pero es necesario considerar eso. En segundo lugar, que me parece fundamental, creo que es necesario abordar como un requerimiento central la discusión, la reflexión sobre el sentido y sobre los fines de la educación superior. En mi opinión, ya lo decía, es un debate que no se ha dado de manera seria, se ha concentrado en la discusión de financiamiento, algo hemos investigado al respecto, y ese debate sobre los fines y los sentidos de la educación superior creo que tiene que ver con tres elementos. En primer lugar, reflexionar respecto de la educación como derecho, y en particular del derecho fundamental del acceso a educación universitaria. Es algo que hay que reflexionar, cuál va a ser el rol y la responsabilidad del Estado respecto del acceso, pero al menos lo que deberíamos asegurar es igualdad de oportunidades y ausencia de discriminación en el acceso. En segundo lugar, creo que es importante abordar el debate sobre la responsabilidad social de la universidad en el reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística de nuestro país. Es algo que se ha trabajado mucho y que en la Constitución de Bolivia, por ejemplo, queda explícitamente establecido. Me parece que la discusión sobre esta diversidad cultural y lingüística es un elemento que debe ser abordado en esta discusión. En tercer lugar, creo que es importante abordar la responsabilidad de las universidades por promover y generar responsabilidad o arraigo territorial. Es necesario visibilizar que es importante promover una sincronía entre el desarrollo territorial y las universidades. Un dato es que en la declaración de Concepción, la Asociación de Gobernadores Regionales propone que al menos exista un representante de los gobiernos regionales en las universidades estatales. Me parece que ese es un debate que debe darse respecto del conjunto de las universidades para orientar el aporte de las instituciones de la educación superior al desarrollo. Es algo que sin duda en la Comisión de Forma de Estado debería darse o verse, así como la discusión respecto del derecho en la Comisión de Derechos, por ejemplo. Por último, cierto, entonces creo que sería necesario asegurar esta vinculación universidad y territorio, considerando la responsabilidad histórica que tiene la universidad en la formación de capital humano avanzado, en convertir efectivamente a las regiones en polo de innovación y emprendimiento, fomentar la identidad local, promover la descentralización y el desarrollo territorial, en fin, construir una sociedad y una democracia para un desarrollo más equilibrado y sostenible de los territorios. La pregunta entonces sobre el Estado imaginario que algunos han señalado respecto de las instituciones, es una que debe darse reflexionando sobre el rol, sobre la responsabilidad en la regulación y sobre todo en la promoción de las instituciones y en particular, y en esto declaro, cierto, obviamente una posición, por el lugar desde donde hablo, una reflexión que no discrimine a las instituciones sobre la base de su condición jurídica, cierto, sino que promueva un desarrollo equilibrado sobre la base de los requisitos y estándares públicos que deben, cierto, y que están llamadas a cumplir. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Violeta, por esa interesante presentación sobre educación que sin duda introduce o puede introducir de buena manera las reflexiones que queremos generar. Les recordamos que Gabriela y Cristian están disponibles para compartir con ustedes papeles ahí, quienes quieran compartir una reflexión, tal vez dejar una pregunta que luego pueda ser trabajada por las expositoras. Así es que para aquello están ellos disponibles. Y entonces ahora, siguiendo el programa, le damos la palabra a Claudia Muñoz. Permiso, buenas tardes. Un gusto estar aquí. Quiero ahora hacer una reflexión acerca de la difusión y la vinculación cultural de las universidades, concentrada, por supuesto, en toda la gestión que la Universidad de Concepción hace
en esta área de su desarrollo. El ámbito de lo cultural se asocia normalmente en la educación superior a la función de extensión universitaria, que ha formado parte del desarrollo de las universidades chilenas públicas desde sus orígenes. La extensión ha sido también el mecanismo más característico o tradicional de la vinculación de las universidades con la sociedad y sus necesidades, el que se realiza por varias vías: la comunicación del conocimiento hacia la sociedad científica e intelectual, tanto nacional como internacional, la divulgación del conocimiento y la creación intelectual y artística hacia las comunidades o sectores no especializados, la educación continua y la difusión artístico-cultural. Respecto a esta última, la difusión artístico-cultural, la Universidad de Concepción fue protagonista entre los años 40 y 60 de un gran impulso, de su gran impulso, con la creación de la revista Atenea en el año 1924, el Teatro Universidad de Concepción, más conocido como el TUC, en el año 45, la Orquesta Sinfónica en el 52 y su coro en el 54, la consolidación de la Pinacoteca, de la gran colección con la que cuenta la Universidad de Concepción, la construcción de la Casa del Arte, inaugurada en el año 1967, y la realización de los encuentros de escritores de los años 1958, 1960 y 1962, los que hace unos días atrás recordábamos durante la inauguración de la Cátedra Gonzalo Rojas, creada en homenaje al poeta, artífice de los encuentros y figura representativa de la extensión cultural universitaria de nuestra universidad. Las instituciones de educación superior, en efecto, se destacan en esa época como las grandes impulsoras del desarrollo cultural del país, debido a su rol protagónico en la creación y formación de las capacidades creativas e intelectuales de la época. Durante buena parte del desarrollo de la extensión universitaria en nuestro país, el vínculo con la sociedad se ha caracterizado por ser académico-centrado, por lo que el rol de las comunidades a las que se dirigen muchas de las actividades de difusión o extensión ha sido más bien receptivo al saber y la creación provenientes del interior de las instituciones de educación superior. En un contexto histórico como el de principios y mitad del siglo XX, en el que las desigualdades en el acceso a la educación primaria y superior eran enormes, la extensión unidireccionalmente orientada tenía, por supuesto, mucho sentido como expresión del compromiso social y republicano de las universidades con el desarrollo cultural de la sociedad en su amplio sentido, no restringido a las artes y las letras. A fines de los años 60 y comienzos de los 70, con el movimiento de reforma universitaria, la unidireccionalidad del vínculo de las universidades latinoamericanas con la sociedad es puesta en cuestión y se promueve una fuerte relación con su entorno y los problemas de la sociedad y su desarrollo, así como su participación en las transformaciones sociales. En Chile, este impulso transformador se detiene con el golpe militar, de manera que la extensión o vinculación cultural universitaria retoma su unidireccionalidad orientada al perfeccionamiento, la capacitación y la difusión del conocimiento científico, tecnológico y artístico-cultural. Hoy, con el reenfoque de la extensión al que son convocadas las universidades a través de la introducción de la vinculación con el medio como su tercera misión, la labor pública de la universidad tiene nuevos y exigentes desafíos, pues ya no se encuentra limitada a la transferencia y difusión del conocimiento y la creación artística. En el ámbito artístico-cultural en específico, la universidad tiene el desafío de participar como un agente más en el desarrollo cultural. Concepto, el de desarrollo cultural, que permite entender los procesos creativos en su amplitud técnica, su diversidad y su contribución al desarrollo económico, intelectual y emocional de las personas. En este sentido, la vinculación con la sociedad de la universidad no se entiende únicamente por su impacto en la formación de públicos o la gestión del ocio y el entretenimiento, sino que se orienta cada vez más al encuentro con la ciudadanía en general
y a la comunidad artística interna y externa en particular, como una fuente de aprendizaje mutuo y colaboración que mejore las capacidades críticas y artísticas o creativas en ambos lados de la relación. Demostración de esta vocación colaborativa de la Universidad de Concepción en el ámbito artístico-cultural lo constituyen las iniciativas de interacción entre la academia y el medio escolar, por ejemplo, del Centro Interactivo de Arte, Ciencia y Tecnología CICAT de Coronel, ubicado en Coronel, ¿cierto? La labor de mediación y generación de alianzas con corporaciones y asociaciones nacionales e internacionales que realiza la Dirección de Pinacoteca y la Corporación Cultural Universidad de Concepción a través de la Orquesta Sinfónica y el Coro Universitario. Las actividades del Centro Cultural Alfonso Lagos de Secal de Chillán y de nuestras cátedras Violeta Parra y Gonzalo Rojas, las iniciativas de las facultades, los medios de comunicación de la universidad, la televisión universitaria, la radio, los diarios, así como las escuelas de verano realizadas cada enero en la que se realizan actividades gratuitas para la comunidad y que todos esperamos en Concepción con mucha expectativa. Desde la mirada de la vinculación con el medio, el ejercicio del rol público de la universidad en el ámbito artístico-cultural, por ejemplo, en lo que se relaciona con su sentido colaborativo y su compromiso con el desarrollo social sostenible, no es diferente del rol social de la investigación o del conocimiento del que nos ha hablado recientemente, ahora hace poquito, ¿verdad, Violeta? Y del que nos hablarán también Gladys y Beatriz. El gran desafío de la vinculación con el medio de las universidades es el de la integración de esta función en la docencia y la investigación, para que deje de ser un complemento de estos procesos esenciales y pase a formar parte de su modalidad de desarrollo. Desde agosto de este año, bajo la responsabilidad de la Dirección de Extensión, la universidad construye su política cultural con la participación de los principales protagonistas internos, los departamentos del área artística, música, artes plásticas, la Corporación Cultural de la Universidad, representantes de la Orquesta Sinfónica, del Centro Cultural CECAL, del CICAT, y hace tan solo una semana convocó a 3 encuentros culturales ciudadanos que se realizaron en los 3 campus. La mirada de los artistas, gestores culturales y mediadores es fundamental para proyectar la concreción de las iniciativas y planes para el ejercicio del rol público de nuestra universidad que exige pertinencia y colaboración con el entorno. Quiero hacer algunos comentarios acerca de la experiencia universitaria en vinculación cultural, parte de lo que hoy se conoce como vinculación con el medio. Desde la universidad, el sector cultural es valorado como un ecosistema complejo y dinámico, reflexivo y transformador, que no solo crea, sino que da formalidad al quehacer artístico, divulga, forma capacidades, educa, forma y forja patrimonios, promueve la comprensión y el reconocimiento de la diversidad cultural, genera identidad y espacios de encuentro de la comunidad, y también empleabilidad y nuevas necesidades de formación y colaboración. No puede, por lo tanto, ser comprendido y valorado únicamente desde la perspectiva del entretenimiento, como dije antes, o de la gestión del ocio, con la que suele asociarse la relación de la cultura y el público. Podemos sugerir entonces algunas ideas, algunas reflexiones que están, por supuesto, relacionadas entre sí y que podrían, de alguna manera, plasmarse en nuestra nueva constitución. Entre ellas, en relación específicamente al ámbito cultural, la equidad en la distribución territorial de los recursos estatales para el desarrollo de las artes, la cultura y el patrimonio. Y en relación con esto, la desconcentración o descentralización de los recursos para el desarrollo cultural. Que no solo el acceso a los bienes culturales y su disfrute, sino también la libre expresión creativa se reconozcan como principios reguladores y derechos que definan la relación del Estado y de la ciudadanía con las artes, las culturas y el patrimonio.
que el acceso a la cultura y su desarrollo no sean impedidos o limitados por prejuicios y consideraciones ideológicas. La equidad en el desarrollo de la diversidad de las áreas y prácticas culturales. Que la cultura en su amplio sentido sea considerada una necesidad y no un lujo o un ornamento del que pueda prescindirse en situaciones de crisis. El reconocimiento de que ser artista es también un trabajo y su aporte también al país. Y una idea final, que por supuesto uno se puede quedar corta con lo que puede, ¿cierto?, proponer y comentar, es tomar en serio la idea de que la creación artística es una actividad productiva o una industria, como se le dice hoy día. Por ahora, a pesar de ese lenguaje instalado en el sector, una vida dedicada a ella es casi sinónimo de una precariedad que desalienta a personas con grandes capacidades. Esperamos que ni la cultura ni la vida dedicada a ella sean un lujo que solo algunas personas puedan darse. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, también por compartir esas reflexiones. Sin duda, la última idea es algo que ha estado presente en nuestro país durante mucho tiempo y debemos ponerlo en esta discusión. Le damos entonces la palabra a Beatriz. Muchas gracias también por acompañarnos. ¿Ahora sí? Bueno, muchas gracias a todas y a todos por esta invitación. Realmente me emociona estar aquí en este espacio que considero de la máxima importancia en Chile en este momento. Quiero saludar al señor rector, a las distintas autoridades, a cada una de las presentes, a la LAMIAN doctora Loncón, al señor Baza. Y les quiero contar un poco desde mi trabajo. Yo hace bastantes años en una red interuniversitaria e interdisciplinaria, articulada gracias a los financiamientos del Estado, gracias a FODES y gracias a Corfo, hemos trabajado sobre prácticas económicas locales, mayoritariamente en sectores rurales que practican diversas formas de las llamadas economías de proximidad, economía solidaria, economía regenerativa y más ampliamente economía social. Son experiencias de una diversidad de experiencias de productores agroecológicos, pequeños viñateros, queseros, recolectores de fruto de bosque, turismo rural, etcétera, que hemos seleccionado no porque sean una muestra representativa, ¿ya?, sino porque constituyen ejercicios de transformación socioecológica y democracia económica. Son experiencias que no representan las tendencias dominantes, sino que son ejercicios de experimentación que creemos necesario reconocer como existentes, que están allá afuera, visibilizar, replicar y amplificar. En estos casos nos referimos a personas, familias y organizaciones económicas locales, populares, campesinas e indígenas que viven en sus territorios experiencias de reprimarización con importantes presiones territoriales y económicas. Pero al mismo tiempo todas ellas representan ejercicios de adaptación, resiliencia y regeneración económica y territorial. Son comunidades que cuidan, gestionan, organizan sus bienes comunes, las aguas, los productos del bosque, la biomasa, el patrimonio genético, la defensa de las semillas, de los biotipos animales, de las parras, acá en el caso de la región con los viñateros. En estas iniciativas hemos constatado además la existencia de diversas formas de resistencia y reexistencia territorial, que involucra un fuerte componente de descentralización económico, político y sociocultural. Y lo que es más interesante son experiencias que están ubicadas en los intersticios, en los márgenes de esta triada gran empresa, trabajo asalariado, mercado de capital. ¿Ya? Incluso también en los márgenes y en los intersticios en relación al sector público. Usan recursos públicos, pero no dependen de él. Nuestro trabajo ha sido visibilizarlas, valorar lo que hacen y aprender de sus prácticas de responsables de gestión y cuidado de comunes. Y cómo estas contribuyen al cambio más amplio de las economías asociativas y familiares, incluso la economía nacional. Actualmente, con un proyecto anillo que estamos recién empezando, estamos avanzando hacia reconocer el espacio local como un lugar para el codiseño de gobernanza territorial. ¿Qué significa eso? Es facilitar el diálogo,
facilitar el diálogo entre experiencias y experticias locales, otros actores interesados y la comunidad científica. Eso porque nadie conoce mejor un territorio que quienes habitan en él. ¿Ya? Nadie sabe mejor los caminos de salida, sus problemas, sus soluciones. Y para esto es necesario aprender a hablar otros lenguajes. Reconocer los ejercicios de adaptación, transformación y propuesta que están en los territorios. Y establecer caminos de diálogo con otros autores para abordar y codiseñar soluciones y modelos de gestión para contextos de crisis como es el cambio climático. Ello comprendiendo y aceptando que no solo es posible dialogar en forma simétrica actores locales y la comunidad científica, sino que esas experiencias son replicables, escalables y que tenemos mucho que aprender de ellas para los desafíos socioecológicos contemporáneos. Hay que precisar una cosa. Estas comunidades con las que trabajamos no piensan la economía en términos de cómo la entendemos en la academia. No piensan la economía en términos de ingreso nacional bruto, balance de pagos, crecimiento, sino que la economía es verdaderamente el oikonomos, el cuidado de la casa. ¿Ya? El cuidado de la casa, la familia, el territorio, el barrio y de ahí hasta el planeta. Como tal, es un proceso marcado por nuestras ideas de lo moral y lo amoral, lo correcto y lo incorrecto, lo justo y lo injusto, el vivir bien o el vivir mal. ¿Ya? Y eso acerca de nuestras relaciones entre humanos y con el medio biofísico. Por eso las economías locales están ancladas en la pregunta por el sustento, el bienestar, el cuidado de las propias familias y el cuidado de los territorios. Muchas de las cuales no pasan por la relación con grandes empresas, sino por lo que a mí me gusta llamar economía de la vida, que usualmente en la literatura se le llama economía popular. Forzar la diversidad de la experiencia cotidiana del sustento y de esta economía de la vida dentro de los parámetros y mediciones de la economía de capital es un acto de forzar la realidad a la teoría, y más aún es una forma de violencia epistémica. Muchas veces se dice que esta economía de la vida es marginal, es un espacio menor, pero yo quiero mostrarles tres datos. Un primer dato es la cantidad de trabajo en autosustento y cuidado humano que se realiza al interior de los hogares. Según el INE, la Encuesta Nacional del Uso de Tiempo, dentro de los hogares hay 19 millones y medio de horas anuales de trabajo, lo que equivale a un 27% del PIB. ¿Ya? Eso es tres veces el PIB minero en Chile. O sea, el trabajo en los hogares es tres veces el PIB minero. Pensemos en la microempresa, ¿ya? Que le llamamos microempresa y encuentro bien complejo llamarle microempresa. La Encuesta Nacional de Empleo habla de 1.600.000 y tanto trabajadores por cuenta propia, distinto a las microempresas, 1.5 millones de personas que se están ganando la vida armando su negocio, armando sus cosas. Asimismo, del total de empresas, del 1.200.000 empresas que hay, 60% son empresas unipersonales. Y el conjunto de la microempresa emplea 3.3 millones de trabajadores. O sea, este ámbito, si sumamos trabajo por cuenta propia, microempresa, empresa unipersonal, etcétera, llegamos al 58% de los ocupados en Chile. Uno podría decir, bueno, estas empresas son capitalismo incipiente, tenemos que entenderla como empresas de capital. Pero un par de datos. 49% de las microempresas obtienen como ganancia un sueldo mínimo. 70% de las microempresas tienen como ganancia dos sueldos mínimos. 82% de las empresas obtienen como ganancia cuatro sueldos mínimos, que es el equivalente a lo que gana un profesional. O sea, las microempresas en Chile lo que están haciendo es pagar el costo de oportunidad del microempresario, de quien está ganándose la vida a la gente. Si además sumamos esta gente que es más consciente de hacer una economía distinta, el mundo de las cooperativas, el mundo de las mutuales, estas representan casi un 4% también del trabajo en Chile. En suma, solamente mirando estos ámbitos, que evidentemente no son toda esta economía de la vida, hablamos un 151% de la fuerza de trabajo ocupada en Chile. O sea, hay mucho más fuerza de trabajo que la que efectivamente se reconoce formalmente. Y un 45% del PIB. Si miramos al mundo rural, el 92% de las unidades agrícolas, estos son datos antiguos porque no hay un censo agropecuario reciente, es del 2007. El 92% de las unidades agrícolas, con solo un 20% de la tierra,
producen, según la FAO, el 70% de los alimentos. O sea, estamos hablando, y además producen patrimonio biocultural, conservación de agrodiversidad, conservación de las semillas tradicionales, cuidado del suelo y el agua, oferta de servicios recreativos, etcétera, etcétera, etcétera. Estos datos en su conjunto nos dicen dos cosas. Primero, la limitada capacidad de la gran y mediana empresa de absorber la capacidad de trabajo y creación de nuestras sociedades. Y segundo, la enorme creatividad, capacidad de trabajo que las familias, asociaciones y comunidades despliegan. Acá hay un enorme potencial que es necesario apoyar, promover, reconocer, articular. Y que además me parece abusivo ponerlo en este binario empresa de capital versus trabajo precario, que es como nos plantea la retórica de Naciones Unidas, etc. Como insisto, eso me parece a mí un ejercicio de violencia epistémica, que limita nuestras posibilidades de imaginación económica. Uno de los objetivos de nuestro trabajo ha sido precisamente resemantizar los procesos económicos locales y comunitarios para dejar de pensarlos solo en términos de carencia, localidad, ignorancia, que hay que transferir conocimientos, que hay que apoyarlos, sino reconociendo el ejercicio de autonomía y organización desarrollado por el mundo popular para la resolución autogestionaria de sus propias necesidades y la realización de sus aspiraciones. Resemantizar lo económico es central para pensar en guiones y proyectos que amplíen el universo de posibilidades políticas. Ello, pues, los relatos hegemónicos sobre lo económico condicionan y limitan nuestras posibilidades de imaginación respecto de nuestros territorios. Son relatos que han contribuido a fagocitar las relaciones económicas diversas de los territorios. Así, cada trabajador independiente, cada trabajador informal, artesano, comerciante, etcétera, es conceptualizado como un empresario en potencia o empresario en desarrollo. Y con aquellas cosas que no logra fagocitar, como es el caso de las economías indígenas o economías campesinas, etnocéntricamente se dice, no, son marginales, están afuera, no son importantes. ¿Ya? Eso, como les digo, es una forma de violencia sobre la diversidad económica y nos limita a pensar en economías transformadoras. Me perdonan una intromisión media política. Nos lleva a un escenario muy... que la izquierda... No, todos son microempresarios. Todo es capital, no queremos nada con ellos. O los entendemos por el contrario, son microempresarios y hay que tratarlos como tal. Nos lleva a un universo muy binario. Además de reconocer este gran tamaño de esta economía de la vida, hemos tratado de buscar experiencias con un valor específico, para mostrar ese componente germinal, generativo, cooperador. La economía no solo como una competencia aniquiladora entre actores económicos, sino donde lo generativo, lo creativo, lo cooperativo es central, un pluriverso de realidades económicas. Y nos hemos encontrado que estas economías contribuyen primero a diversificar la economía territorial, más allá de la homogeneidad de la gran industria, permitiendo así producir circuitos económicos locales, regionales y de proximidad. Segundo, nos contribuyen a localizar la riqueza de los territorios y emancipar la capacidad de trabajo de las personas que en ella participan, a través de la valoración y circulación local de los recursos territoriales. Tercero, favorecen una coproducción de la relación comunidad-naturaleza. En muchas de estas actividades, el vino, el queso, la miel, llevan improntado el sabor del lugar. Y cuando las personas producen, van mejorando su lugar, van plantando bosque, van limpiando el río, van mejorando el lugar en que están. Y esto te lleva a un cuidado compartido, ¿ya? En la creación, cuidado, mantención y ampliación de bienes comunes. Un ecotipo compartido, un río cuidado entre todos, una receta, una pradera, incluso la misma comunidad de productores. Los bienes comunes no es que están allá afuera, sino que son creados y cuidados activamente por los habitantes. Esto lleva a relaciones recíprocas y cooperadoras entre los actores de una comunidad. Esto es economía centrada no en la productividad, sino en las personas y los valores de uso. Y finalmente, promueven prácticas económicas de bajos insumos, decrecientes en el uso de energía, del agua, de otros insumos externos, que son muy sensibles en el caso de economías populares y campesinas, que siempre están cortas, pero de las cuales también podemos aprender nosotros ecoeficiencia. Y ahí es muy interesante el diálogo que se hace entre tecnologías tradicionales y tecnologías de vanguardia. Bueno,
Para cerrar, quiero compartir con ustedes un ejercicio que hicimos hace un par de semanas, precisamente la semana distrital anterior, donde juntamos un par de constituyentes del territorio. Estaba Maya, estaba Andrés Cruz, estaba Bastián Labé, y nos juntamos con gente del mundo cooperativo, del mundo de las mutuales y del mundo de la economía solidaria. Nos juntamos en una mutual que es bien conocida acá, que es la Lorenzo Arenas. E hicimos un taller y les preguntamos a las personas, y lo escribimos y lo discutimos, qué quisieran ver en el texto constituyente. Y se los quiero leer, aprovechando que están acá. Vamos a tratar de levantar una iniciativa popular constituyente con esto, pero si no nos resulta, igual se las leo. Primero, la economía nacional es plural y está conformada por sectores público, donde predominan relaciones de redistribución, privado, donde predominan relaciones de intercambio, y el sector social, comunitario y familiar, donde predominan relaciones de cooperación, ayuda mutua y donación. Segundo, en correspondencia con estos sectores de la economía, se reconoce la existencia de distintos regímenes de propiedad, estatal, privado, colectivos, comunitarios y familiares. Tercero, las economías sociales, solidarias, comunitarias y familiares tienen una importancia central para la sustentabilidad, el desarrollo regional, local, el patrimonio cultural, la seguridad alimentaria, la seguridad ciudadana, la autodeterminación, la cohesión social, justicia y equidad en todas sus dimensiones, y para el cuidado y reproducción de la vida, por lo cual deben ser promovidas, reconocidas y protegidas. Cuarto, es de interés público garantizar la integralidad y proyección en el tiempo del aprovechamiento sustentable de comunes y los patrimonios territoriales por una multiplicidad de economías familiares y asociativas que dependen de ellas. Bueno, quise cerrar con esto, que no es sobre mí, es sobre un colectivo hace un par de semanas y que espero les pueda servir. Muchas gracias, Beatriz, por esa interesante invitación, usando tus palabras, a cuestionar esos relatos hegemónicos de lo económico, sin duda también un tema relevante en estas discusiones. Y cerraremos esta primera parte dándole la palabra entonces a Gladys y recordando, ya recibimos algunas preguntas de convencionales constituyentes que puedan hacernos llegar para poder generar esta segunda parte con esas respuestas e intercambio de opinión. Gladys, muchas gracias también por acompañarnos. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias por la invitación. Quisiera saludar a las autoridades de la universidad, así como a la presidenta de esta convención, señora Elisa Loncón, el señor Jaime Baza, vicepresidente, vicepresidente adjunto, y todos los constituyentes. Muy especialmente y con mucho cariño a la doctora Maya Alves, que probablemente está aquí dentro del público y que es parte de la... Es parte de los investigadores de este centro y a mis colegas que representan el norte y el sur del país. Yo quiero hablar desde el centro que dirijo, desde un FONDAP, de un centro que es de líneas prioritarias del país, de un centro que en Chile solamente existen 13, uno que probablemente es muy conocido para ustedes, es el CR2, el Centro de Ciencias de Clima y Resiliencia, seguro que todos lo conocen porque ha dado muchos trabajos y muchas alegrías al país, así como también su relación con todo el tema del cambio climático. Pero también el CIR, que es muy conocido, es el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, que está relacionada con la está relacionada con quien preside esta constitución. ¿Por qué quiero considerar estos centros? Porque estos centros precisamente están conectando toda la investigación de las universidades del país y están entregando evidencia científica desde la perspectiva interdisciplinaria para la toma de decisiones políticas, sobre todo bajo tiempos en que estamos en cambio climático y tenemos nuevos escenarios que no sabemos cómo abordarlo. Ejemplo, el COVID que acabamos de pasar. Parte, cierto, de pérdida de biodiversidad, probablemente de los ecosistemas y nuevos escenarios que nos vamos a enfrentar.
Pero quiero hacer la reflexión desde las universidades y desde las universidades regionales. Fíjense que de los 13 centros que en estos momentos existen en el país, que están en ejecución, solo 3 son de regiones. 2 son de la Universidad de Concepción, liderados, estamos hablando de los liderazgos. 2 liderados por la Universidad de Concepción y otro que está liderado por la Universidad Austral. El resto está todo liderado en Santiago. ¿Y por qué quiero hacer este hincapié? Porque si vamos a hablar de recursos hídricos, los recursos hídricos están conectados con el territorio. Y nuestro territorio particularmente presenta una gran diversidad de paisaje, de geografía, desde el norte hacia el sur. Y quiero volver otra vez a poner hincapié en las universidades regionales y en esas universidades que están más maduras, como es la Universidad de Concepción, ya lo decían mis compañeras de panel, más de 100 años ya la Universidad de Concepción, y por ello y con toda la trayectoria y trabajo que ha tenido, ha podido fortalecer universidades, facultades distintas, digo, muy transversales, desde las ciencias, como lo han visto aquí, desde las ciencias sociales, ¿cierto?, el derecho, la institucionalidad, hasta las ciencias exactas, la ingeniería, y facultades que son un poco más interdisciplinarias, como a la que yo pertenezco, la Facultad de Ciencias Ambientales, creada recién el 2011, la primera facultad del país, y que se dio origen precisamente por un centro interdisciplinario, pero creado con dineros de Italia, en 1990. Evidentemente, Europa, mucho más visionaria, puso mucho dinero en ese entonces para crear un campo experimental que era la cuenca del río, que es la cuenca del río Biobío. Y en esta cuenca del río Biobío trató de entender lo que eran los recursos hídricos y cómo gestionarla en forma interdisciplinaria. El origen de eso es precisamente que dio el origen a este centro que no todos los que estamos en este centro somos de esta facultad, pero al menos un porcentaje interesante lo es. Les quiero contar que este centro de recursos hídricos para la agricultura y la minería está conformado de facultades distintas de la Universidad de Concepción, tan distintas como ciencias jurídicas y sociales, muy importante para los recursos hídricos, ciencias físicas y matemáticas, ciencias ambientales, ciencias sociales, ingeniería agrícola, ingeniería y además hay otras facultades que pertenecen a otras universidades regionales que nosotros estamos nucleando en este centro. Y quiero nombrarlas porque son precisamente universidades que probablemente no están tan consolidadas o no tienen una trayectoria tan alta y nos acompañan en este centro. Universidad de La Serena, Universidad de Antofagasta, Universidad del Biobío, Universidad del Desarrollo, Universidad de la Frontera. La Universidad de la Frontera y Universidad del Desarrollo, ambas son asociadas a este centro. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Universidad Adolfo Ibáñez. La fortaleza que tengan las universidades regionales y que consigan en investigación, en formación de capital humano, en programas acreditados de doctorado, de magíster y otros programas de formación quizás de pregrado, son básicos para consolidar primero las universidades y segundo para crear centros de mayor complejidad, complejidad que pueden dar precisamente soluciones a problemas como son los recursos hídricos. ¿Y qué queremos? ¿Qué queremos saber de los recursos hídricos? ¿Qué queremos investigar? En nuestro caso, lo que nosotros queremos obtener como evidencia científica es la seguridad hídrica. Todo el país y las diferentes cuencas del país, que son 101, ¿cierto? 101 cuencas que tenemos, lo que queremos es tener agua, pero ¿agua para qué? Queremos tener provisión confiable y oportuna de agua en calidad y cantidad, primero para el consumo humano,
y luego para la conservación de los ecosistemas y para el desarrollo socioeconómico. ¿Por qué es tan importante poder precisamente poder prioridad de cómo vamos a usar el agua? Porque es muy importante tener o plantear el derecho humano al agua y al saneamiento. El derecho humano al agua y al saneamiento precisamente es en el catálogo de los derechos humanos, fue consagrado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante una resolución del 2010 con dos dimensiones. La primera, derecho humano al agua, el agua para beber, el agua que necesitamos todos los días para nuestras distintas acciones, pero no es solamente el agua que tomamos quizá de la llave de una casa, sino también el agua que después, cómo saneamos el agua que sale de nuestras casas, que sale de nuestros edificios. Y eso significa derecho humano al saneamiento. Nosotros sabemos que la ciudad es concentrada, estos dos derechos los tenemos, quizás porque tenemos un modelo, cierto, de saneamiento, de agua potable y saneamiento en el país, pero solo está para asentamientos concentrados. Sin embargo, en zonas rurales, nosotros bien sabemos que ya desde el centro y del centro hacia el sur, debido a la mala distribución que tienen los recursos hídricos en los ecosistemas, por ejemplo, tenemos mucha población que está en este momento con agua dada por camiones aljibe. Y si preguntamos si están con agua potable a través de camiones aljibe, está claro que tampoco hay saneamiento. Esto es evidentemente uno, yo creo que, de los grandes desafíos que tiene el país en este momento de cambio climático. ¿Cómo podemos gestionar estas unidades de territorio que yo partí en mi intervención dando el ejemplo, cierto, de la cuenca del río Biobío? ¿Cómo estas 101 cuencas podemos primero conocerlas? ¿Cuánta agua subterránea tenemos? ¿Cuánta agua superficial? ¿Cuántas personas viven en el territorio? ¿Cuánta agua necesitamos para que estas personas se mantengan? ¿Cuánto debemos dejar de disponibilidad para los ecosistemas? Y evidentemente el resto, ¿cuánto podemos usar para el desarrollo socioeconómico? Tengo claridad que la distribución del agua en muchas cuencas no ha sido así. También sabemos en que en muchas cuencas, cierto, la cuenta de ahorro que se ha usado frente al cambio climático ha sido el agua subterránea. Bueno, lo que se ha realizado y lo que hemos tenido que hacer en tiempo de cambio climático, de estrés hídrico, evidentemente lo podemos resolver, y por ello quiero dar mención a 5 líneas de investigación que nosotros tenemos. Las 5 líneas que tiene este centro, una tiene que ver con el uso eficiente del agua. Esto no es solamente para las comunidades, sino todos los que estamos usando agua en los distintos sectores productivos. La segunda línea tiene que ver con nuevas fuentes de agua, y cuando yo decía que ya hemos, cierto, gastado toda la cuenta de ahorro, por ejemplo, del agua subterránea, probablemente vamos a tener que restituir los ciclos hidrológicos de las cuencas utilizando quizás agua, y para ello vamos a usar tecnología, probablemente desalación. Esta tecnología sabemos todos que ya está muy comprobada y muy usada en el norte de Chile. Por ejemplo, Antofagasta es una ciudad que su agua potable está alimentada a través de estos procesos de desalación, y precisamente por eso una de nuestras líneas del centro también es la tecnología. Pero también quiero detenerme en otra línea de investigación que tiene que ver con la disponibilidad y calidad del agua para el consumo humano, para la agricultura, para los procesos productivos como la minería. Disponibilidad de agua, cierto, pero frente a cambio climático. Precisamente en esta área que quiero nombrar, estamos haciendo un trabajo con el Ministerio de Medio Ambiente
que es poder evaluar la disponibilidad de agua que hay en todos los lagos desde el que se llama norpatagónico, que están desde la Araucanía hacia el sur. ¿Por qué son tan importantes? Porque el cambio climático está presionando todos estos ecosistemas y porque toda la presión inmobiliaria, mucha gente se está queriendo vivir al sur, también se están comprando muchos predios para poder producir la agricultura y queremos saber la línea base de estos territorios. Y por último, quiero quizás una de las líneas más interdisciplinarias que pueden dar respuesta a todo el tema de seguridad hídrica, tiene que ver con la gobernanza del agua. Nuestro país tiene un gran problema de institucionalidad, en que el ritmo de los cambios de la institucionalidad no ha ido al ritmo de cómo se ha presentado el cambio climático. Creo que nuestra institucionalidad ha sido más reactiva que proactiva. Esto es muy importante, sobre todo pensando en la conservación de los ecosistemas, sobre todo pensando en estos ecosistemas que empiezan a ser presionados desde esta región hacia el sur. Y esta línea de investigación tiene que ver con precisamente gobernanza del agua, servicio ecosistémico y sostenibilidad. Sin duda del agua puedo seguir hablando un poco más, solo quiero hacer hincapié en que el tema de recursos hídricos debe ser tratado desde la interdisciplina. Son problemas complejos, son problemas que evidentemente entran en conflicto en el territorio y por eso son tan importantes estos centros interdisciplinarios con distintas visiones que dentro hay investigadores de trayectoria que están trabajando en ello. También quiero indicar que la evidencia científica que se genere para la gestión de los recursos hídricos debe ser diferenciada por cuenca y que cada cuenca evidentemente tiene su geología, su geografía, su balance de agua y tiene su desarrollo socioeconómico propio. Y por último, y quizás lo más relevante, es muy importante, sobre todo en esta constitución, relevar el derecho humano al agua, ¿cierto? El poder tener agua disponible en calidad y cantidad para la bebida de las personas. Por último, solamente indicarle aquí, quizás en dos reflexiones, la importancia que tiene el poder desarrollar universidades en el territorio. Yo he puesto toda mi línea, ¿cierto?, de expresión, de conversatorio en esta ponencia desde los recursos hídricos. Son los recursos hídricos ahora, más adelante no sabemos. La importancia de tener universidades consolidadas con distintas líneas es que puedan precisamente aglutinar grupos interdisciplinarios que puedan perfilar, ¿cierto?, evidencia científica para la resolución de esos problemas que la coyuntura que tengamos no vamos a saber resolverlo. En segundo lugar, quiero dejar una reflexión a este instrumento FONDAP, este instrumento que en estos momentos tiene 13 centros funcionando y que en estos momentos está en stand-by para el periodo de la presidencia que viene. Creo que quedaron en stand-by porque creen que no son suficientemente oportunos para el momento histórico. No nos parece así. Los 13 centros, a través de sus directores, que estamos todos unidos, le han entregado una carta a los constituyentes, que estamos abiertos a que nos llamen, por favor, a las distintas audiencias para entregar desde todo esto. Yo mencioné dos, ¿cierto? Creo que ya Maisa Roja ha estado con ustedes,
pero hay una serie de otros conocimientos de desastre, etcétera, que están generando evidencia científica estos últimos centros. Y por último, decirles que nosotros estamos abiertos como CRIAM, ahora ya en la casa. Como CRIAM nos hemos inscrito en algunas audiencias públicas para estar con ustedes, pero hace un tiempo atrás, cuando ustedes partieron y empezamos a mirarlos por televisión, le hicimos llegar este libro a cada uno de ustedes en modalidad física, que tiene un resumen. No es todo el trabajo que hemos hecho, pero tiene un resumen de los tópicos principales que nos parecen oportunos que ustedes conozcan, pero evidentemente si nos siguen a través de @CRIAM en nuestras redes sociales, hay mucho más de recursos hídricos que hemos ido generando en este centro FONDAP. Muchas gracias. Muchas gracias, Gladys. Me tomo una licencia como moderadora para felicitar a mis cuatro colegas, compañeras universitarias, y cómo las mujeres hacemos conocimiento y estamos presentes en todos los espacios. Así que nunca más sin nosotras. Bien, y hemos recibido tres preguntas, les invitamos a que puedan formularlas, está Cristian y Gabriela, y creo que van muy bien dirigidas cada una de ellas, las voy a leer a quién va dirigida y luego tendremos unos minutos para que puedan responder. En primer lugar, consulta el constituyente Cristian Viera, un saludo muy especial al colega que nos acompaña desde la Universidad de Valparaíso también. Y Cristian le pregunta a Violeta, que comparte la distinción sobre las universidades. Sin embargo, ¿cómo ve Violeta la posibilidad de control a universidades como la Universidad de Concepción por parte de la Contraloría General de la República? Esta pregunta la dirige Loreto Vallejos, constituyente del Distrito 15, a quien también saludamos. Y es una pregunta que podríamos hacer a Claudia. Y plantea, ¿cuál es la relevancia de la inspiración laica, democrática y autónoma de la educación superior? Preguntándose, Loreto, si eso puede llegar a la educación escolar en nuestro país. Y la tercera pregunta que hemos recibido, de Natalia Enríquez, a quien también saludamos, es una pregunta que le pediría a Beatriz y a Gladys que puedan comentar, responder. ¿Cuáles son los desafíos económicos asociados al cambio climático? Entonces, invitamos a Violeta, Claudia, Beatriz y Gladys en ese orden, y les invitamos también a que formulen las preguntas, todavía tenemos tiempo para ello. Bueno, muchas gracias. Ahora sí. Bueno, muchas gracias por la pregunta y por la reflexión. Creo que nos quedamos todas con deseos de seguir reflexionando. Hay un grupo de colegas que forman parte de nuestro grupo de investigación que están entusiasmados aquí en las redes sociales. Les comento también, pensando sobre este tema tan importante que son las universidades, cómo las regulamos. Esa me parece que es la pregunta, cómo hacemos una regulación a las acciones universitarias, ¿cierto? Y cómo promovemos su desarrollo. Me parece que son dos aspectos. Respecto del aspecto vinculado al control, quisiera reflexionar en términos generales, decir que las universidades y en particular esta universidad, la Universidad de Concepción, asume todas las regulaciones vinculadas a la gestión de calidad, ¿no? Asumimos aquellos estándares vinculados a la Comisión Nacional de Acreditación, a los estándares, cierto, vinculados a las cuentas públicas también, pero efectivamente, y en el último tiempo, se están creando nuevas institucionalidades. Tenemos que seguir observando, en el grupo de investigación lo estamos observando, cuál es el rol, por ejemplo, de la Superintendencia de Educación Superior en la regulación de nuestras acciones. Hemos tenido una discusión cercana a la Superintendencia a propósito de nuestro retorno a la presencialidad. Me parece que también son elementos que hay que considerar. Ahora, respecto del rol de Contraloría, me parece que efectivamente cuando uno mira el vínculo que tiene Contraloría con las instituciones privadas, ¿cierto?, es menos directo que con las universidades estatales.
Sin embargo, y lo hemos conversado en este grupo que trabajamos con nuestro rector, estaríamos entonces en la idea de un trato igualitario en el sentido del control entre las universidades estatales y la universidad, ¿cierto?, como privada, con vocación pública, como es la Universidad de Concepción. Me parece que esa es la respuesta, porque hoy día, cuando observamos cómo funciona, efectivamente no hay mecanismos de control unitarios o estándares parejos para todas las instituciones, y eso es algo que hay que avanzar. Es algo que explotó en las movilizaciones estudiantiles del 2011, con casos dramáticos en algunas universidades vinculadas a, ¿cierto?, cómo regulamos la calidad, cómo aseguramos que los servicios que se dan como bienes públicos, decía, a los estudiantes sean adecuados, que no ofrezcan, ¿cierto?, ilusiones en el sentido de empleabilidad que luego no existe. O sea, realmente la visión respecto de nuestra responsabilidad en formación de capital humano, en las acciones que desarrollamos de extensión y también de investigación, como también lo mencionaban las colegas Beatriz y Gladys, me parece que es algo que tenemos que seguir avanzando, y creo que las universidades tenemos que estar disponibles para asumir esa relación con el Estado, sobre todo, con esto termino, si asumimos que también creemos que no debe haber discriminación respecto del financiamiento. Es algo para seguir reflexionando, sin duda. Muchas gracias. Claudio. Muchas gracias, Violeta, por tu respuesta. Bien, no sé si la pregunta se relaciona tanto con lo que yo expuse. Me parece más bien algo que apunta a mi propia perspectiva, más bien personal, como profesora, digamos. Hace mucho tiempo que no clase en la educación escolar, en todo caso, pero pienso que la educación pública es la que debe ser laica, digamos. Yo no me pronuncio acerca de si debe haber o no educación que no sea laica, y que, en vista de que hay grandes posibilidades, ¿cierto?, diversas posibilidades de formar a las personas, la educación pública debe asegurar ese laicismo en la educación. ¿Y cómo la universidad aporta eso? Bueno, nosotros en la Universidad de Concepción hemos establecido convenios y también posibilidades de colaboración con liceos, escuelas, y a través entonces de la transmisión o de la divulgación del pensamiento en esas instancias o en esos ámbitos, el ámbito escolar, podemos contribuir a una educación que sea realmente abierta, ¿verdad?, para todos, y en el que estén incluidas todas las visiones. En esa forma, así por lo menos lo veo yo, acerca de la formación pública y nuestra posibilidad de colaborar para mejorar la educación pública en el país. O sea, las universidades pueden hacerlo, tenemos facultades de educación, importantes, ¿verdad?, y hay esa, ¿verdad?, posibilidad de colaborar con las instituciones públicas de educación. Muchas gracias, Claudia. Beatriz. Bueno, se habrán dado cuenta que a mí me gusta hablar de lo local. Yo entiendo desde lo global hay desafíos que son muy importantes y que tienen que ver con cómo continuamos creciendo, cómo continuamos desarrollándolo, pero haciéndolo en forma decreciente, haciéndolo con menos insumos. No significa que tengamos menos, sino que podamos tal vez tener el mismo bienestar, pero con menos insumos. Eso a nivel más global. Pero a nivel local y a nivel de lo que las comunidades pueden hacer, tiene que ver, me parece, con adaptación y mitigación del riesgo, y también ejercicios de transformación que permitan enfrentar de mejor forma los procesos de cambio climático. Tengo un amigo muy querido con el que me doctoré, estuvimos todo el proceso juntos. Él está trabajando con comunidades en Alaska, con comunidades inuit en Alaska, que están empezando a ser agricultores. Están pasando de ser comunidades que eran principalmente cazadoras y, bueno, otros elementos de la economía moderna, y están empezando a practicar agricultura. No quisiera verlo así, o sea, preferiría ver el hielo todavía, digamos. Pero las comunidades desarrollan formas y generan mecanismos con los cuales seguir viviendo y seguir progresando y seguir teniendo control sobre su vida en escenarios que son cambiantes. ¿Ya? Él, de hecho, es uno de los socios ahora que tenemos en el proyecto Anillo. Estas estrategias locales de adaptación y de resiliencia para estos efectos que son muy reales y que tienen que afectan directamente la calidad de vida de las personas en los espacios locales. También creo yo que las comunidades van a ser más resilientes
a los procesos de cambio climático en la medida que tiene mejor gestión de sus bienes comunes. Estoy pensando, por ejemplo, en las semillas, el patrimonio genético y los ecotipos animales. ¿Ya? La homogeneidad muy asociada a la ingeniería genética, muy asociada a lo que hemos hecho en las universidades, ¿ya? Que hemos tendido hacia la homogeneización genética, porque el ecotipo más productivo, el ecotipo de mayor rendimiento, qué sé yo, es tremendamente vulnerable a los procesos de variabilidad climática. Y al monocultivo en general, el monocultivo, la monoproducción, la monovida es tremendamente vulnerable a los procesos de transformación acelerada que implica el cambio climático. La diversidad que hay en semillas, en ecotipos, en formas de vivir que están en los espacios locales, creo que son un reservorio tremendamente importante, ¿ya? Para que como colectivo hagamos frente a los procesos de cambio climático. Pueden morir las semillas de trigo o las semillas de trigo que usamos, pero las cientos de semillas de trigo que están dispersos en el mundo campesino a lo largo del mundo, alguna va a sobrevivir. Entonces, en la medida que fortalezcamos los diversos comunes, materiales e inmateriales, los conocimientos, los saberes, pero también la genética, también los bosques, también el conjunto de recursos que gestionan las comunidades en forma colectiva, ese tipo de cosas son un seguro de vida para todos, son una especie de arca de Noé en la cual podemos contar. Muchas gracias, Beatriz. Gladys, entonces, te escuchamos. Respecto al cambio climático, y creo que hablaba de economía, ¿verdad?, la pregunta. Quizás dos cosas, bueno, que ya justamente me lo ha dicho mi compañera de panel. Por un lado está la mitigación de gases efecto invernadero, lo que se denomina contribuciones determinadas nacionales, y es precisamente acabamos, ¿cierto?, de cerrar o de seguir la COP26, y uno de los gases que se puso precisamente en escena en estos momentos, que es mucho más contaminante que el CO2, es el metano. Este metano, ¿cierto?, si pensamos desde la perspectiva económica, proviene precisamente de cómo es nuestra forma de vida, ¿cierto? Los que, por ejemplo, nos alimentamos de un buen trozo de carne roja, ¿cierto? Esa carne roja se produjo porque hubo emisión de metano, de biogás, ¿ya? Por la digestión de algún mamífero que evidentemente nosotros estamos ingiriendo. Pero ese gas metano es energía renovable, no convencional. Entonces, lo que quiero decir con este ejemplo, en que frente al cambio climático, lo que tenemos que hacer es un cambio de paradigma, probablemente en ajustar nuestro comportamiento al cambio climático y también entender un poco más a la naturaleza. Con este ejemplo, por ejemplo, convertir algo que puede ser contaminante, algo que puede ser beneficioso para nosotros. Y por el otro lado, cuando nos adaptamos al cambio climático, por ejemplo, cómo empezamos a construir, ya sabemos que el cambio climático es irreversible a escala humana, ¿cierto? Yo creo que en esta sala todos lo tenemos claro, no hay nadie que piense lo contrario. Si es así, el proceso de adaptación que tenemos tiene que ser evidentemente a paso firme y evidentemente decidido. Las construcciones de las ciudades, no sé si ustedes han visto, sobre todo China, que parece que lo tiene bastante claro, no sé si han visto algo que se llaman ciudades esponja, donde ellos están mirando cómo se comporta la naturaleza y sus ciudades de 200.000 habitantes, de millones de habitantes, están utilizando precisamente la naturaleza a través de estas ciudades esponja, que es nada más ni nada menos que ocupar plantas para poder rescatar estos gases de efecto invernadero, dejando grandes zonas buffer para poder mitigar inundaciones o capturar agua. Para poder conservar cuenca, yo hablé mucho del territorio y la gestión de cuenca, de las 101 cuencas. En Latinoamérica hay un movimiento muy fuerte de cómo se cuidaba el agua en la época de los incas, ¿cierto?, de los prehispánicos, y que tiene que ver también precisamente con estas
condiciones ancestrales, ¿cierto? Con estos antecedentes ancestrales que tienen que ver cómo los ríos naturalmente cuidaban sus cuencas, cómo las cuidaban no haciendo monocultivo, teniendo variedades de planta, variedades de árbol, de tal manera que toda la lluvia cuando cae, ¿cierto?, por la pendiente de estas laderas hacia el río, no arrastre sólido, no cambie la calidad del agua, se infiltra en APA freática, pero sin embargo, si hacemos cambio de uso de suelo a monocultivos, como aquí en esta región tenemos bastante, lo que se produce es un lavado de la ladera y por lo tanto no hay infiltración para poder conservar esa agua de lluvia en la napa freática. Yo diría que frente al cambio climático, si somos conscientes, tiene que haber un cambio de paradigma de vida. Solo la tecnología no basta. Con tecnología venimos y creamos el cambio climático precisamente por tecnología. La tecnología y la extracción de los combustibles fósiles fue lo que nos ha llevado a este punto. No vamos a hacer resolver el problema con más tecnología. Simplemente tenemos que ser conscientes y tiene que haber un cambio de paradigma de todos y de las políticas públicas de todos los países. Nosotros somos un país pequeño en gases de emisión de gases de efecto invernadero, pero hay otras potencias que evidentemente, y por eso era tan importante que se unieran a la COP26, tienen mucho más que decir en este tema de cambio climático. Gracias. Muchas gracias, Gladys. Y para ajustarnos a los tiempos, tenemos las tres últimas preguntas que nos han llegado. Dos de estas preguntas van dirigidas a Beatriz. La primera la formula el convencional Benito Baranda, a quien saludamos también cordialmente, y que además felicita y agradece los excelentes aportes de todas ustedes. ¿Cómo lograr que el fortalecimiento de las economías locales pueda aportar desde la pluralidad a la tributación para sostener los bienes públicos comunes? Luego tenemos una segunda pregunta para Beatriz, que formula el convencional don Roberto Celedón, a quien también saludamos muy cordialmente. ¿Cómo vincula el derecho humano al desarrollo que reconoce las Naciones Unidas en 1986 con las áreas de la economía que describes en tu presentación? Perdón, formulo la última pregunta para que quede entonces, es una pregunta para la profesora Gladys, que formula la convencional de Arica y Parinacota, Poliana Rivera, a quien también saludamos muy cordialmente en esta tarde. La escasez hídrica es un hecho en el mundo y en Chile. Se encaminó la producción de agua potable, plantas desalinizadoras y la salinización de las aguas. ¿Por qué el Estado y los gobiernos regionales finalmente no han invertido lo suficiente en nuevas tecnologías? ¿Por qué el Estado y los gobiernos regionales no han invertido lo suficiente en nuevas tecnologías? Beatriz, entonces. Muchas gracias por las preguntas. El tema de la tributación es un tema bien complejo porque efectivamente estas economías, especialmente en el mundo rural, están sumamente, tienen una relación bien compleja con el Estado. Por una parte, muchas de ellas han sido usuarias de políticas públicas, han sido usuarias de algún crédito Corfo, han sido usuarias de INDAP, han sido usuarias de PRODESAL, ¿ya? Eso es así. El conjunto tanto del modelo tributario como los modelos de sanitarios están muy pensadas en la gran empresa. Entonces te encuentras con señoras que tienen que rehacer totalmente sus cocinas para vender mermeladas. Y a veces con cosas muy raras, porque por ejemplo, señora, me tocó conocer gente que hace queso y que mientras hacía el queso en su cocina, el queso era fantástico. Hizo una planta de queso, la puso afuera, la separó de su casa, que es como tiene que ser, le hizo todo bien hechito, digamos, con acero inoxidable, etcétera, pero como ya no está en la cocina, ya en la quesería se le llena de mosca, porque no es lo mismo estar cuidando tu cocina, que estás mirando todo el día, a una quesería a la que vas un par de horas al día,
Entonces, yo creo que no solamente en la tributación, sino que en general en la normativa sanitaria hay que pensar que estamos hablando de realidades económicas distintas, ¿ya? Y que aquellas cosas que son súper importantes para pensar en la regulación de la empresa, a lo mejor hay que adaptarlas, ¿ya? Hay que adaptarlas a los contextos locales. En el caso del mundo indígena se han aplicado elementos asociados al convenio 169, pero en el mundo campesino no. El mundo campesino se lo trata exactamente igual que una gran empresa, ¿ya? Entonces creo que es importante avanzar en la tributación, pero también es importante ir avanzando en adaptar las regulaciones sanitarias, ¿ya? A los contextos locales, a los contextos territoriales locales. Un montón de cosas, o sea que yo he trabajado con muy, muy diversas comunidades, entonces lo mío es muy anecdótico, tengo una historia por aquí, otra historia por allá. Pero por ejemplo, en Chile es legal la producción de vinos, pero es ilegal la producción de aguardientes. Todos los que somos de aquí sabemos que aguardientes se encuentran en cualquier parte. Y un productor de vino no saca el año si no produce aguardiente. ¿Por qué? Porque el aguardiente es la que le permite aprovechar los desechos del vino y se vende inmediatamente. Entonces la gente escondía y de repente se ve en los cerros, se ve un humito, digamos, que están haciendo aguardiente con los alambiques metidos en un cerro. O sea, hay que ser flexibles, hay que ser flexibles y adaptar las regulaciones, ¿ya? Para favorecer y para contribuir al desarrollo de estas economías locales, no ahogarlas con lo mismo que se les pide a la gran empresa. Idealmente que empiecen a tributar más, porque en este momento ciertamente tributan muy poco, ¿ya? Pero eso implica, y yo creo que el anverso de eso es la flexibilidad. La flexibilidad en relación a la normativa sanitaria y a la normativa, en general, las regulaciones que aplican a esto. Y don Roberto, qué gusto verle. Yo estuve alguna vez en su casa cuando muy niña, yo era amiga de Adriana. Así que me da mucho placer verlo. Bueno, yo creo que no conozco en detalle el tema de derechos humanos, así que no puedo responder también su pregunta. Pero ciertamente todas estas cuestiones tienen que ver con derechos. O sea, ciertamente acá estamos hablando del derecho a vivir bien, finalmente. El derecho a vivir bien, a sacar adelante a tu familia, ¿ya? Y yo creo que eso tiene que ver con derechos humanos, tiene que ver con los objetivos del desarrollo y tiene que ver también con el derecho, siempre digo, mucho se habla del derecho a moverse, pero muy poco el derecho a permanecer. El derecho de la gente a vivir y vivir bien en los lugares donde nació, ¿ya? A sacar adelante a sus territorios. Yo creo que es muy importante el derecho a permanecer en los lugares y a darle vida y vitalidad a esos lugares y que no sean desiertos verdes de monocultivos forestales como son ahora. Muchas gracias, Beatriz. Antes de darle la palabra a Gladys, también me voy a tomar una segunda o tercera o ya cuarta licencia. En relación a la pregunta de don Roberto, creo que un gran desafío que tiene la Convención es mirar los estándares internacionales que se han desarrollado y no solamente comprendidos en tratados internacionales, sino en una amplia gama de instrumentos como es esa declaración, que efectivamente no ha sido considerada, no ha sido revisada, y esto sería interesante para este tema y tantos otros en que creo que deberíamos mirar aquello que se trabaja desde la institucionalidad internacional, tanto como las experiencias comparadas. Perdón por la licencia. Gladys. Ok, gracias. Muchas gracias por la pregunta. Si entendí bien y también conozco no totalmente, pero parcialmente la realidad del norte de nuestro país, se ha implementado tecnología de desalinización para poder dar solución a los problemas de agua potable, pero a mi modo de ver desde aquí, ¿cierto?, desde muchos kilómetros al sur, probablemente la tecnología no ha sido sociabilizada, ¿vale? Entonces, desde esa perspectiva, pareciera ser que no es la tecnología idónea que se ha instalado, porque la sociedad completamente no la conoce. Ese es un gran defecto que tenemos, porque muchas veces se instala, yo estoy muy cerca de todo el saneamiento rural, muchas veces se instala la tecnología y no se enseña o no se explica que esa tecnología, primero, toda tecnología que instalemos va a tener impacto ambiental. El punto es que cuando no hay otra solución para poder resolver ese problema, el impacto ambiental, ¿cierto?, es aceptado o de alguna manera ponemos algún tipo de previsión sobre él,
pero construimos lo que de alguna manera va a resolver el problema. Y otro problema que tiene toda la desalación del norte del país, porque ha sido una solución que se ha dado prioritariamente, diría yo, para poder seguir produciendo cobre en el norte. Eso significa que a veces no se dan soluciones conjuntas para las comunidades y para, cierto, la empresa que allí está produciendo. A mi modo de ver, creo que hay que ajustar un modelo para el uso de esta tecnología. La tecnología de desalinización por osmosis inversa es muy conocida. Medio Oriente, Australia, muchos países de Europa, que efectivamente, como se decía en la pregunta que me hicieron, todo el planeta va hacia tener menos agua, va hacia la escasez. Esta es una tecnología muy, muy implementada. Los países árabes, por ejemplo, están llegando al valor del costo del litro del agua que tienen que pagar las personas, ¿cierto?, de una ciudad, a valores más altos, evidente, que el agua que usamos desde los ríos ahora, pero son valores un poco más bajos cuando se utiliza energía renovable no convencional. Por lo tanto, así como tenemos una perspectiva de un país de neutralidad al 2050, ¿verdad? Esa neutralidad tenemos que ir hacia ella porque es muy importante, no solo por las emisiones de gases de efecto invernadero, es muy importante por un efecto social, es para que el costo del agua en el futuro, ¿cierto?, de las personas que tengamos que pagarlo para beber sea menor. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de tecnología, quiero cerrar esto, tenemos que mirar la energía y es muy importante hacia dónde vaya el país. Es crucial la energía renovable convencional. Y lo otro, que es muy importante también un modelo, ¿cierto?, de cuando instalemos algún tipo de desalación, que miremos la unidad de cuenca, la unidad territorial, dónde va a estar ese impacto ambiental para minimizarlo y que no la costa de Chile se convierta evidentemente en distintos puntos donde estemos descargando las sales concentradas que van a quedar de rechazo después de obtener el agua que ha sido potabilizada. Eso, muchas gracias. Muy buenas tardes y muchas gracias. De obtener el agua que ha sido potabilizada. Eso, muchas gracias. Muy buenas tardes y muchas gracias.
Termina la segunda actividad en la Universidad de Concepción. Es la convención constitucional que se encuentra sesionando en la región del Biobío y, cómo no, tenía que pasar por esta centenaria casa de estudios. Imágenes en vivo y en directo de lo que estaba ocurriendo cuando termina la ceremonia. Es la transmisión de...